Y bueno, yo, como ven ahí, soy Palvidia. Me pueden encontrar en casi todas las redes como Hetzable. Soy front-end developer. Antes no lo era, pero ahorita les platico un poco más. Tengo 28 años y me gusta ver películas. Y pues estudié matemáticas aplicadas porque pues eso era lo que más fácil, bueno, lo que se me facilitaba más. Y bueno, como les decía, tengo 28 años, pero por primera vez estoy en un escenario ante un montón de gente y mujeres y tratando de transmitir un mensaje que a lo mejor ni siquiera yo entiendo al 100%, pero que voy a tratar y que de alguna manera me rescató y me trajo hasta aquí el día de hoy, entonces espero que transmitírselos bien. El mensaje es, pues, las habilidades blandas. Y para esto, pues, las preguntas son, ¿qué son? ¿Cómo las desarrollo? Y pues, ¿de verdad son importantes? Bueno, en el mundo tecnológico a lo mejor pensaremos que no, pero pues justo el mensaje es, pues que sí son importantes. Y pues a lo mejor yo me di cuenta quizás demasiado tarde o quizás no. Les voy a poner mi ejemplo para poder transmitirles esto. Llegué a los 21 años a mi primer trabajo como ingeniera en redes de telecomunicaciones a un equipo de 54 personas en donde solo cuatro éramos mujeres. Ustedes se imaginarán, todos teníamos la misma experiencia, todos teníamos las mismas ganas de aprender, las mismas ganas de crecer, las mismas oportunidades, pero pues realmente no fue así. Y sobre todo, no fue así porque nadie ni nada nos había preparado para todo lo que se venía, no solo de trabajo, sino en cuestión del ambiente que se vive dentro de casi la mayoría de todas las empresas tecnológicas. ¿A qué me refiero? Pues a que en la mayoría de todas las empresas tecnológicas, y bueno, ahorita ya se está acabando todo eso, pero en la mayoría casi siempre se trata de que los líderes son personas que delegan tareas que no quieren hacer, en donde la comunicación solo se da a través de aburridos correos electrónicos. Bueno, la comunicación válida para ellos se da a través de estos aburridos correos electrónicos, en donde trabajar en equipo solo significa dos cosas. O tú eres el que no sabe y te juzgan, o eres la que sabe más. Y entonces te da miedo compartir ese conocimiento porque eso significa que tú ya no vas a ser indispensable para esa empresa y te vuelves más débil. O eso es lo que te enseñan. Entonces, bueno, ya se imaginarán 54 personas dentro de este ambiente durante años, pues obviamente se te mete en la cabeza que tienes que ser este tren imparable en donde nada ni nadie te va a detener y no importa si tienes que arrancarle casi casi de las manos el puesto al de al lado, ¿no? Realmente me la creí, realmente viví así durante mucho, mucho tiempo, hasta que muchos años después, y después de muchos trabajos en donde yo pensaba, ¿por qué no estoy avanzando? ¿Por qué no me dan un mejor puesto? Llegué a otra carrera que ahora es front-end. O sea, incluso me tuve que cambiar de carrera para poder voltear atrás y pues decir, ¿por qué? ¿Por qué no estoy avanzando realmente en mi carrera? Y lo único que pude ver fue que me hacían falta estas dichosas habilidades blandas.
el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, el liderazgo, cosas como resolución de problemas en situaciones críticas. Estas habilidades un tanto abstractas, un tanto ambiguas, y bueno, solo nombré 4, pero hay un montón, y que nadie nos enseña y nadie nos dice cuando nos hacen falta. Nadie nos enseña cómo comunicar efectivamente una idea. Nadie nos enseña cómo ser realmente líderes y no solo ser el jefe que manda. Nadie nos dice cómo crear realmente un equipo. Entonces, pues, me di cuenta de que me hacían falta estas habilidades y pedí ayuda. Y, la idea es que después de que te das cuenta que te hacen falta, pues pides ayuda, pero casi nadie sabe cómo decirte, oye, te hace falta esto, te hace falta aquello. Pues como lo mencionaban en algunas pláticas anteriores, busquen a alguien que ustedes crean que ya lo está haciendo bien y pídanle ayuda a esa persona. Busquen a alguien que comunique efectivamente sus ideas, que ustedes digan, ah, pues ella como que habla muy bien de sus ideas, ¿no? Pues voy a ir y le voy a preguntar cómo le hace. Ah, pues yo veo que él se lleva muy bien con su equipo de trabajo, pues voy y le pregunto cómo le hace para que su equipo funcione bien. Y sobre todo, quiero decirles que, como al principio les había dicho, ustedes creerán que no es importante en el mundo tecnológico, pero es mucho más importante que quizás una cuestión técnica. Una cuestión técnica la puedes aprender en un curso, puedes ir y tomar un curso de 6 meses, puedes ir y ver un video en YouTube, puedes ayudarte de muchas comunidades de tecnología. Sin embargo, estas habilidades blandas no es así. Es mucho más difícil y mucho más importante desarrollarlas, y sobre todo a tiempo. Es importante desarrollarlas para la vida tanto laboral como personal. Pregúntenle a sus compañeros de trabajo, oye, ¿tú crees que yo manejo bien el estrés o doy soluciones buenas cuando hay alguna situación crítica? Pregúntenle a sus amigos, oye, ¿de verdad tú crees que nosotros somos amigos, somos un equipo, contamos el uno con el otro? A su familia, ¿de verdad ustedes creen que yo tengo, capacidad de llevar llevarme a mí como un líder de mi propia vida, de mis propios objetivos? Pregunten, acérquense, inspírense, encuentren un motivo, algo que las lleve hasta saber qué es lo que les hace falta, saber qué de estas habilidades, que es, como les dije, son muy, muy abstractas y están por ahí y solo se reflejan en la personalidad, el carácter, incluso en la calidad de vida de una persona, se deben de estar reflejando estas habilidades. Y si ustedes sienten que no están teniendo la calidad de vida que quieren, pues por ahí empiecen, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que necesito? Y ahí va a estar la respuesta de qué es lo que les hace falta desarrollar. No me queda mucho por decirles, más que ahí les pongo algunas de las habilidades en unos GIFs. Y pues que espero que todas, incluso estando ya aquí, se acerquen a otras para poder ayudarse, para poder comunicarse, para poder incluso encontrar tanto un líder como ustedes liderar a más mujeres. Porque yo espero que ustedes se puedan rescatar con las habilidades blandas y no esperar a que las habilidades blandas vengan al rescate por ustedes. Gracias.